Konnichiwa minasan. Diana des. Slow Devish no atarashii video ni yokoso. Mata atarashii video. Finalmente otro nuevo video de Slow Dame y Cachorritas para todos ustedes. Pues esperando que se encuentren bien. Ah, le duro. Que la verdad ya ni me acuerdo en qué nos quedamos. creo que habían golpeado a alguien y Ray lo ayudó y lo trajo, no creo que ni siquiera. En eso íbamos. Pues, let's go. En ese momento, Ray regresa después de pagar la factura de Mizuno. Mizuno-san, ¿estás bien? Mizuno-san, ¿estará bien que esté solo? ¿Está bien? Probablemente estará bien. Dato y en daquedo. Eso espero. Rey pone su mano y su mejilla en su mejilla y suspira. ¿Nanika kininaru no ka? ¿Hay algo que te preocupe? Mizuno-san te sugoku ii hito sou janai? Dakara shinkou mi ni itara iroiro to kiken ga ou sou da na tte. Mizuno-san parece una persona realmente agradable, ¿no? Por eso, estaba pensando que realmente correría mucho peligro por lo peligroso que es Shinkomi. Ikura chian ga warui to iwareteitemo, kankoukyoku wa aikawarazu kuru shi, wakamono datte fuete wa iru kara na. No importa cuán mala sea la situación de seguridad. Los turistas siguen viniendo y el número de jóvenes está aumentando. Porque siento que esta descripción es muy parecida al de México, ¿ve? Ay, no sé, realmente debería llorar o reírme por esto. So, ¿ne? Pues sí. ¿Honto? Mekishiko ni mitai ni nada. Ay, no. Mi pobre país. Guachi, ya no voy a poner drama. Rey asintió, todavía poco convencido, pero de repente miró a Taku con una mirada severa en su rostro. Tokoro de Taku, chotto kininattan dakedo. Por cierto, Taku, hay algo que me intriga. Oh, kininatta koto, nani re, nani. Escuchen, cachorrita.
¿No está demasiado sucio el escritorio del consultorio? Los documentos están colocados en lugares aleatorios y los bolígrafos y tijeras están esparcidos por todas partes. Ah. Oh. Taco se frota la nuca con una mirada de pena en el rostro y sonríe amargamente. Pillado. Kanja-san ga mitara, nani kono sensei te omoareru wa yo. Si los pacientes llegan a verla, se preguntarán qué clase de doctor eres. Tashika ni sou da na. Ato de katazukete oku yo. Ciertamente estás en lo correcto. Más tarde lo limpiaré. Honto. Honto shimasuka, Taku. Honto desu ka? Se la va a olvidar. Fushigi yo ne. Taku te Toa no heya wa teikiteki ni katazukeru kuse ni. ¿Dónde está tu escritorio? Sé que es un misterio. A pesar de que eres muy cuidadoso con la limpieza de la habitación de Towa, me hace preguntar por qué no eres así con tu propio escritorio. Así pasa cuando sucede. Yo creo que es un misterio. Yo creo que es un misterio. Cosas así suceden todo el tiempo. A pesar de que te preocupes por los demás, no te preocupas por ti mismo. Es exactamente eso. ¿Jibun de iwanai te yo ne? No digas eso tú mismo, por favor. Rei mira a Taku. Sin embargo, dejó escapar un bostezo repentino y rápidamente se tapó la boca con una mano. Yada, mou sanji janai. Soro soro kaerimashou. Por Dios, ya son las 3. Ya va siendo hora que me vaya. Dana, omae mo heya ni modore yo. Cierto, tú también vuelve a tu habitación. Ah. Sí, es cierto, se me había olvidado que Tawa estaba aquí. Momento, wa. Asúrete shimata. Tawa agarró su chaqueta y su abrigo, que se había quitado, y salió del consultorio. Ok, ya nos fuimos. Sábado 21 de diciembre a las 3:57 de la madrugada. Ah, no. De la noche. ¿Qué estoy viendo AM aquí? A la noche. Bueno, PM sería ya de la tarde, ¿no? ¿Qué estoy pensando? Ya me está afectando la edad. Al día siguiente. Towa se despertó al final de su hora de almuerzo en la clínica y lentamente se preparó mientras escuchaba el sonido constante de la televisión. Hoy irá a trabajar después del almuerzo, así que es un buen momento para despertarse. ¿Hasta ahorita te vas a despertar? Qué suerte tienen algunos. Mientras se lavaba la cara en el baño, escuchó la voz de una mujer dando las noticias. Anunciadora. Anoche, en las primeras horas de la mañana, se recibió un informe en la comisaría de policía de Shinkomi de que un hombre estaba siendo acosado sexualmente y los agentes de policía acudieron rápidamente al lugar. Ok, ¿qué onda con estas noticias? El hombre resultó gravemente herido y afirmó que había sido agredido por varios hombres. Uy, eso suena muy fuerte. Recuerda Mizuno por el contenido fragmentado. Taku dijo que había un grupo de personas que disfrutaban de las agresiones y cometían crímenes uno tras otro. Sin embargo, muchos incidentes similares están ocurriendo en la zona de Shinkomi. La noticia que acaba de escuchar puede haber sido cometida por un grupo de personas que tenían el control total. Towa salió del baño,
Se dirigió al refrigerador y sacó una botella de sake. ¿Mata sake? Bebe en lugar de comer. Toma, por favor. ¡Come! ¡Nani, cátabete! Pero no entiende. No quiere comer nada. Sintiendo el frío del alcohol enfriando su cabeza adormecida, terminó de cambiarse y se dirigió al primer piso. La pausa para el almuerzo aún no había terminado, pero Arimura ya estaba sentado en el mostrador de recepción. Como debe ser. Se suponía que Arimura no estaría a cargo de la recepción hoy. Pero el hecho de que él estuviera allí, probablemente creía que Towa no se despertaría al final de la hora del almuerzo. En otras palabras, no tenía confianza en Towa. ¡Otra vez la falta de confianza! Ya venimos esta vez con estas faltas de confianza. Apenitas con Galtia, mucha falta de confianza. Apenas otra vez vuelvo a hacer el siguiente video y me topo con otra vez la falta de confianza. Pues que en este juego ningún personaje tiene confianza. En fin. Togo asumió el cargo de recepcionista mientras Arimura lo miraba. Hasta lo vigila. Falta de confianza. Achis. Sábado 21 de diciembre, a las 4:07 de la tarde. Justo cuando Togo estaba pensando en cómo pasar por el tiempo aburrido que estaba por comenzar, escuchó pasos provenientes del fondo del pasillo. Irei entró a la sala de espera con expresión de pánico. Ah, caray. Anika, ¿está tan descarada? ¿Dónde está? Ay, mira, ay, así no me... ¡Ah! ¡Ay! Me pica el ojo. Cuando Rey se detuvo frente al mostrador de recepción, acercó su rostro a la oreja de Towa. Nos vamos a susurrar. Arata ga hakobarete kita no. Uraguchi no hou ni kiteru kara. Trajeron a Arata. Ven a la puerta trasera. Dijo Rey con una mirada desesperada en su rostro e inmediatamente regresó al pasillo. Habiendo terminado de registrar a los pacientes que se encontraban actualmente en la sala de espera, Towa salió del mostrador de recepción y se dirigió al consultorio. Algo le pasó a Arata. Cuando entró en la sala de tratamiento, vio a Arata acostado en la cama y a Taku atendiéndolo. Rei estaba ayudando a Taku a su lado e Igarashi estaba parado un poco más abajo de la cama. Oh, Towa-san. Towa-san. Igarashi sonrió levemente y se inclinó levemente. Oigamos la redundancia con levemente. Ore ga Arata-san mitsuketan desu. Yōji ga atte chikamichi shiyou to roji ni haittara, Arata-san ga taoretete. Fui yo quien encontró a Arata-san. Tenía algo que hacer, así que fui a un callejón para tomar un atajo. Y encontré a Arata-san desmayado. Arata-san ga Rei-san no tomodachi tte koto wa shittetan de, sugu ni denwa shite, sore de tte kanji desu. Como sabía que Arata-san era amigo de Rei-san, enseguida lo llamé, y fue así como terminamos aquí. Igarashi mira a Arata con expresión preocupada. Los ojos de Arata están cerrados, como si estuviera inconsciente. No es como si estuviera, ¿no? ¡Está inconsciente! Su rostro neutro y de líneas finas está cubierto de cicatrices, lo que le da una apariencia dolorosa. Le he dado los primeros auxilios, pero puede haber daños en los órganos internos. Por si acaso, creo que sería mejor que lo revisaran en un hospital más grande y no aquí. Después de terminar el tratamiento, Taku levantó la vista y miró a Rei con una expresión severa. Intentaré llamar al hospital Takanoguchi. Tanomu. Te lo encargo.
Rey movió sus dos labios, asintió y rápidamente salió de la sala de tratamiento. Kino ni hikitsuzuki, kyō mo ka. Maitta na. Al igual que ayer, hoy también. ¿Qué problema? Taku respira profundamente y se frota el dorso de la mano. ¿Kino mo nani ka atta nsu ka? ¿Pasó algo ayer también? 集団 de 暴行されたっていう怪我人が運ばれてきたんだ. Trajeron a un herido porque había sido agredido por unos maleantes. ¿Maji nsu ka? ¿Sore te? ¿En serio? Eso... Higarashi dejó de hablar cuando la puerta de la sala de tratamiento se abrió de repente. Pensó que Rei había regresado, pero apareció una cara inesperada al otro lado de la puerta. ¡Higarashi! ¡He venido por ti, Higarashi! ¡Toa da! ¡Yay! ¡Es Toa! ¡Hola! ¡Ojamashimasu! Perdonen la intromisión. Kotaro, Mayu y Eiji entran a la habitación. Nanda, nanda. Dekai no ga soroi mo sorotte. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hacen ustedes tres enormes aquí? Taku parece confundido ante los visitantes repentinos. Dekai no wa kono futari dake desu kedo ne. Murase-sensei, sumimasen. Sin embargo, esos dos son los únicos grandes. Doctor Murase, lo siento. Higarashi-kun to nakanaka renraku ga torenakute, yoyaku tsunagatta to omottara koko ni iru tte kiite. Me costó mucho ponerme en contacto con Higarashi-kun, y justo cuando pensé que finalmente nos habíamos conectado, escuché que él estaba aquí. Soshitara, Kotaro-san ga mukai ni iku tte iidashichatte. Y entonces Kotaro-san insistió en que fuéramos por él. Cuando yo digo que vamos, vamos. ¿Algún problema? Iye. No. No. ¿De? Higarashi, michi ni hito ga ochite ta kara hirochatta? Y bueno, Higarashi, encontraste a alguien tirado en el camino. ¿Así que lo recogiste? ¡Sou nan sio! Sukkoi kega shite ta kara, kore wa hottoitara mazui na tte omotte. Así es. Como estaba muy herido, pensé que si lo dejaba así sería muy malo para él. Toku demo tsunden no ka, teme wa. Hottokyo ii daro ga. ¿Estás acumulando alguna virtud o qué? Debería simplemente dejarlo en paz. Kotaro caminó hacia la cama y miró a Arata con una mirada en blanco. Zuibun hidoku yarareta na. Kore, are daro? Ima hayatteru boukou daisuki grupu daro? Sí que lo han golpeado con crueldad. ¿Es eso, no? No se trata del grupo que ama la violencia y que últimamente está siendo muy popular. ¿Hayatteru? ¿Popular? Taku mira a Kotaro con cara de mal humor. Entonces, Rei regresó. Tan pronto como entró en la sala de tratamiento, frunció el ceño ante las filas de rostros alineados. Saki ukezuke de denwa shite ta toki ni, anta tachi ga haitte kuru no mita kedo, heya ga semaku kanjiru wa ne. Los vi entrar cuando estaba hablando por teléfono en la recepción antes. Pero al verlos así, la habitación se siente pequeña. ¿Kono heya ga jitsuwa sukkoku chiisai tte kanousei wa? ¿Y no existe la posibilidad de que sea porque esta habitación es demasiado pequeña? Nai wa yo. No. Boukou group no hanashi, kuwashiku kikasete kure. ¿Podrías contarme más sobre ese grupo violento? Oh. Ay, wey, chismecita. ¡Claro! Kotaro siente y mira a Eiji. ¿Boku desu ka? ¿Cómo debe de ser? Saikin, chudan linchi o boukou party to shoushite hito o osotte mawatteru grupu ga irun desu.
¿Eh? ¿Yo? Bueno, está bien. Recientemente ha habido un grupo que ha estado atacando a la gente, llamando a sus linchamientos masivos una fiesta violenta. Kenka nara deathmatch area de yareba ii no ni tte kanji nan desu kedo, doumo ippanjin o nerau mitai de. Si se trata de una pelea, debería ser en la zona de deathmatch. Pero parece que están apuntando a la gente común y corriente. Masashiku yowai mono ijime tte yatsu desu yo. Netto ja stress tamari makuri no hapless children ga yatteru tte kekkou wadai ni natte masu. Definitivamente están intimidando a los débiles. Se han convertido en un tema candente en internet porque los chicos desafortunados que están muy estresados por ello lo están haciendo. Boku party tte no wa sono grupo ga hapyou demo shita no ka? Ese grupo incluso anunció que hacían esas fiestas violentas. Ah, sore wa desu ne. Mania muke no SNS ga arimashite. Ah, sobre eso, hay un SNS para entusiastas. Boosto ni niteru tte iu ka, iwayuru ijou sei yokusha toka, hito no niku ga tabetai toka, souyu hito tachi ga atsumatteru n desu kedo. Es similar a Roast, o más bien, está lleno de gente con deseos sexuales anormales y gente que quiere comer carne humana. ¿Nani? What? What the fuck? ¿Qué? ¿Qué acabo de leer? genial, que siento que esta ruta está algo retorcida, entonces... Roast's concept es tai... Roast's concept es tai-hai-tekina B, ¿o? El concepto de Ross es la belleza decadente. No es tan directo. Narujodo. Issho ni shichatte sumimasen. Ya veo. Siento mucho por compararlos. Ma, sono SNS de sukoshi mae kara zutto shudan linchi o niowaseru youna kakikomi o shiteru yatsu ga iru n desu. Bueno, ha habido alguien en SNS que ha estado haciendo comentarios dañinos que insinúan linchamientos masivos desde hace un tiempo. Soitsu ga boukou party tte kotoba o tsukattete, hannin no hitori nan janai ka tte iwarete masu. Ese tipo ha estado usando la palabra fiesta de asalto y la gente dice que él podría ser uno de los culpables. Tama ni boukou no kaisai yokoku mitai na mono mo kakikomareru n desu. A veces emociona con cosas como el avance de una agresión, aunque hasta ahora todo ha sido mentira. 一応警察も動いてはいます。でもここ新興味ですし、これが本土の方だったらもっと騒ぎになってると思います。 La policía también está trabajando en este caso, pero aquí es Shinkomi. Si esto fuera en el continente, creo que habría más conmoción. まあ、警察は置いておくとしても、SNSの管理者が独自のサーバーを立てて運営してるみたいなんで、特定も規制も難しいみたいです。Bueno, incluso si dejan a la policía en paz, parece que los administradores del SNS están ejecutando sus propios servidores, lo que dificulta identificarlos y regularlos. ¿そいつらが新たをやったってこと? ¿Estás diciendo que esos tipos fueron los que le hicieron esto a Arata? La probabilidad de ello es alta. Sono SNS, oshiete. Enséñame ese SNS. Dei se inclina y mira a Eiji. Wakarimashita. Ato de okurimasu. De acuerdo. Te lo enviaré más tarde. Arigato. Gracias. Igarashi, no omae wa koko ni inakutatte ii ndaro? Nara, tototo ikuzo. Igarashi, ya no es necesario que sigas aquí, ¿no? De ser así, vámonos. Hai. Sí. Omae, Sakaki-san ni shimerareru kara na. Kakugo shitoke yo. Serás regañado por Sakaki-san. Es mejor que te prepares. Sí. Kotaro finalmente le da una palmada en el hombro a Igarashi, quien se siente bastante deprimido. Sore ya, ne. Oye. Bueno, adiós.
お邪魔しました。Lamento la intromisión. Nos vamos. Igarashi y el trío salen de la sala de tratamiento. Justo después de que ha pasado la tormenta, la habitación queda en silencio. Taku se cruzó de brazos y dejó escapar un suspiro. Bokou party ka. Yappari, kinō no Mizuno-san mo onaji grupu ni yarareta no kama na. Con qué fiestas violentas, ¿eh? Supongo que ese es el mismo grupo que atacó a Mizuno-san. So, ne. Mada wakaranai kedo. Sí, aunque todavía no podemos estar seguros. Mattaku. Shikagoro no wakamono no kangaeteru koto wa ore ni wa sappari da yo. En serio. Lo que piensan los jóvenes estos días no tiene ningún sentido para mí. Watashi mo sou omoimasu. Ya me siento vieja. Estoy ahí, los chicos de ahora. Ni que fuera tan vieja, pero ya ando hablando como abuelita. Ay, qué vergüenza. Taku sacude la cabeza de un lado a otro con expresión confusa. Demo, saki no Eiji no hanashi. Hannin o waridasu kikkake ni wa narisou ne. Bueno, creo que lo que nos contó Eiji antes nos ayudará a descubrir quién es el culpable. Masaka shikaeshi suru tsumori janai darou na. No me digas que planeas vengarte. Uy, me encantaría ver un rey en modo vengativo. Estaría genial. Shinai wa yo. Kore ijou no higai ga denai you ni mawari ni mo chuui kanki shite okitai dake. No lo haré. Solo quiero alertar a quienes me rodean. Sí, solo quiero alertar a quienes me rodean para que no ocurran más daños. Arata ga konna koto ni natchattan da mono. Itsu doko de dare ga mata osowareru ka wakaranai wa. Mira lo que le pasó a Arata. No sabemos cuándo, dónde ni quién será atacado nuevamente. Ma, soria sou nanda wa na. Soya, Takanokuchi-in no hou wa dou datta? Bueno, supongo que eso es cierto. Por cierto, ¿qué ha pasado con lo del hospital Takanoguchi? Ukeire kanō da sou yo. Kyūkyūsha de hansou shite moraimashou. Parece que hay probabilidad de que lo acepten. Hay que transportarlo allá en ambulancia. Rei camina hacia Arata, que está durmiendo en la cama. Omoanu raikyaku mo atta kara nagabita na. Shinsatsu o saikai shiyou. Toa, ukesuke ni modotte kure. Hubo visitantes inesperados, por lo que nos tomó mucho tiempo. Reunademos el examen. Towa, por favor, regresa al mostrador de recepción. Wakatta. De acuerdo. Towa sintió. Salió de la sala de tratamiento y regresó al mostrador de recepción. ¿Por qué algo me dice que se acercan momentos difíciles? ¡Oh! Mismo día, pero ahora son las 5:10 de la tarde. Aproximadamente una hora después de que comenzara el trabajo de la tarde, Honami apareció de repente. Dijo que vino a ayudar porque tenía algo de tiempo libre debido a su agenda. Togo obtuvo la aprobación de Taku y decidió pedirle a Honami que se hiciera cargo del trabajo. Las personas como Towa se sienten cómodas en lugares donde se permite este tipo de holgura. Moyuru. Towa regresó a su habitación, se recostó en de espaldas en el sofá con la televisión encendida y agarró su teléfono celular. Le enviaron la URL del SNS del que Eiji habló antes. Rei fue quien lo pidió, pero debió habérselo enviado hace un tiempo. O hace un momento estaría mejor, ¿no? Enciende un cigarrillo y se lo mete en la boca. Va hacia la URL. El nombre del sitio web es Kaoson. La zona del caos. Vaya nombre.
Es necesario registrarse. Los usuarios no registrados solo pueden ver el sitio, pero no acceder. La página superior enumera una variedad de temas, incluida la clasificación de ligas. Bueno, aunque la verdad como estaba traduciendo esto, cachorritas, decía la traducción de hilos. Suena medio extraño eso, pero yo insistí, yo decidí cambiárselo por ligas. No sé qué opinan. Cuando abrió la liga en la parte superior, lo llevaron a una página en forma de tablero de pantalla, que muestra varios comentarios e imágenes. Las ligas están llenas principalmente de temas extraños y también se suben videos e imágenes de autolesiones. Mientras echaba un vistazo, apareció un video de una pelea y asalto. Prueba con reproducir el video por curiosidad. Towa, ¿sabías que la curiosidad mata al gato? ¿Conocida esa frase? Nomás pregunto. Towa hizo una pausa a mitad de camino. Sintió que el rostro del hombre agredido se parecía al de Mizuno. Frunciendo el ceño mientras el humo del cigarrillo se filtra de sus, en sus ojos, y iba a decir de sus ojos, ¿qué onda? Retrocede y reproduce nuevamente el video. Como era de esperar, se parece a Mizuno. Sin embargo, debido a la mala calidad de la imagen, no puede estar seguro de que sea él. Un grupo de personas vestidas de negro rodearon a un hombre que se parecía a Mizuno, pateándolo como si se estuvieran divirtiendo jugando fútbol. Al principio parecía como si alguien estuviera sosteniendo una cámara, pero en medio de la escena, tal vez por la emoción, en la segunda mitad, la cámara fue bajada y los tipos vestidos de negro comenzaron a pelear. Mezclado con el ruido áspero, se podía escuchar claramente los sonidos de patadas y respiración. Bueno, respiraciones, ¿no? Pues no mejor así plural. Cuando terminó el video, lo rebobina y lo reproduce nuevamente. Una vez más y otra vez más. Fiesta violenta. Towa tiró su teléfono celular, se levantó de su posición acostada y apagó su cigarrillo en el cenicero que estaba en el suelo. Agarró el bloc de croquis y un lápiz de encima de la mesa baja y lo abrió en una página en blanco. ¿Tú pones a dibujar? El video que acababa de ver se reproducía en su cabeza, como si intentara presentar la imagen. Perdón, como si intentara representar la imagen, trazó líneas negras por la hoja blanca. La punta del lápiz forma la imagen de un ser humano oprimido. Entonces apareció un primer plano de su rostro distorsionado por el dolor. Aunque es solo un video de agresión, no importa cuántas veces lo vea, no pensará nada en él, nada de ello. No tiene el más mínimo interés en el comportamiento violento, que simplemente hiera unilateralmente a personas que no lo quieren. El video que acaba de ver era un poco diferente a eso. Detiene el lápiz cuando la página blanca se ha ennegrecido hasta cierto punto. Mientras miraba hacia atrás a lo que había dibujado y se preguntaba cuál era exactamente la fuente de la sensación de conexión que sintió en ese video, su teléfono celular que había dejado a un lado comenzó a vibrar. Deja a un lado su blog y lápiz y revisa su teléfono celular. Es un mensaje de Rei. Ahora estamos en el hospital Takanoguchi. ¿Quieres venir también, Towa? Cuando Arata fue transportado en ambulancia al hospital Takanoguchi,
Dei debió haberlo acompañado. Ya que le envió un mensaje, ¿habrá algo de lo que quiera hablar? De acuerdo. El número de la habitación es 306. Togo se levanta del sofá, se preparó y salió de su habitación. Chom, 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 chom. Pero cachorrita, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Coco de Guaymas. Así que pues, ya veremos cómo está el estado de Arata, pues hasta el próximo video. Y esto caso de que hay un grupo de personas que ataca a cualquier civil, pues está cañón, ¿no? A ver si en un día de estos no los terminan matando, ojalá no. Bueno, esto se está poniendo interesante. En fin, cachorritas, sin nada más que decir, más que por favor, Omega y Omega, y denle like. Like, comenten y compartan, por favor, ya saben que con eso me ayudan mucho. Y pues me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!